Mi nombre es Ciris, la diosa que fue desterrada del reino de Vegeta, pero ahora veo por qué el suyo ha cambiado de rey, por eso los sellos y villanos que derrotó fueron liberados a su muerte llegar, diría Ciris, la cual veía al Saiyajin. Vaya, por lo que veo tendré que hacer una limpieza en el multiverso, pero eso no importa, dime qué es lo que quieres, ni digas que derrotarme porque con ese poder no eres más que un simple chiste a la par mía, diría Goku, el cual estaba serio mientras veía a la guerrera. Pues no creo eso que dices, ni siento tu insignificante poder, no me hagas reír, que con ese poder piensas que me ganarás, diría Ciris, la cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Jaja, lo mismo te debería decir, que ese poder que tiene es tan bajo que no serías capaz de no tocarme, pero ya dejemos de palabras que se las lleva el viento, diría Goku, el cual se movió a una descabellada velocidad con un brutal golpe. Cabe recordar que el guerrero estaba en la fase de Lui incompleta. Ciris lo logró ver por tan solo en microsegundos, pero cuando vino a ver ya había sido impactada por un fuerte golpe que la sacó disparada hasta impactar con unas rocas que las destruyó por el brutal impacto, mientras a una descomunal velocidad se ponía de pie y logró bloquear un brutal golpe que iba a donde ella, y cuando lo detuvo sintió una fuerte potencia en los golpes del guerrero. Vaya, eres buena, pero eso es todo lo que puedes hacer, diría Goku, el cual tomó distancia mientras veía a la guerrera. Y eso que aún no ves mi máximo poder, y estás hablando, cuando lo veas solo serás una hormiga a la par de una reina, diría Ciris, la cual tenía una pequeña sonrisa. Pues vamos, demuestra ese poder del que dices, no te preocupes por el daño, que todo está a salvo, nada será destruido, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa al batallar con ella. No, por el momento estoy bien, así no quiero pasarme con un simple niño, diría Ciris, la cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que todo lo que había a su paso se destruyó por completo por la brutal velocidad. No tiene un mal poder, pero no creo que sea suficiente ella para ganarme una batalla, solo la dejaré unos minutos pensar que es superior a mí, por lo que veo no sabe quién soy de verdad, diría Goku, el cual recibió el brutal golpe en toda la cara que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie deteniendo el fuerte golpe que iba a donde él, pero una veloz patada le dio de lleno que volvió a salir disparado hasta impactar fuertemente el suelo. Inmersión del caos rojo eterno, diría Ciris, cuando lanzó el fuerte ataque a una descomunal velocidad que a su paso se iba generando un caos y destrucción hasta llegar a su destino, que al no más impacto se creó una inmensa explosión por el brutal impacto y a su paso solo se iba viendo una destrucción sin fin. Vaya, lo derrote tan fácil, no creo que los débiles mueran así de fácil, pero bueno, no soy quien para juzgar a los débiles, diría Ciris, la cual veía donde se había generado la inmensa explosión. Vaya, no creo que el sueño Goku haya muerto así, diría Mikosin, la cual veía la situación desde el palacio. Pero en eso la presión del aire cambió por completo todo el ambiente, dejó de ser como lo era, uno lleno de caos y sufrimiento, muerte y caos se olía a su paso. Un guerrero se ponía de pie de nuevo con una pequeña sonrisa que reflejaba que él aún no estaba herido, que aún tenía algo que hacer. Imposible, ¿cómo es posible que haya podido vivir al recibir ese ataque por completo? Eso no debería ser ni posible y lo sabes perfectamente, diría Ciris, la cual veía al guerrero. Ella no sabía qué había pasado. Vaya, sí que eres ingenua al pensar que podrías hacerme algo con un ataque así de débil. Dime, ¿acaso eso es todo lo que la gran Ciris, como te haces llamar, puede hacer? Diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. Si no has visto nada de mi poder y estás celebrando que has sobrevivido a un ataque así de débil como ese, diría Ciris, sería. Si débil lo que digas, diría Goku, el cual le dio un brutal golpe a una descomunal velocidad, que el brutal golpe solo se escuchó el crujir de algunos huesos de donde impactó el guerrero. Maldición, ¿cómo fue posible eso? Ni lo vi cuando se movió, diría Ciris, la cual estaba seria mientras veía a el guerrero. Vamos, no he usado ni el mínimo de poder y crees que ya has ganado. Vamos, dame más batalla, que esto solo es el comienzo de algo majestuoso. Por fin podré ver qué tan fuerte son los seres, diría Goku, el cual veía a la guerrera. Perdón por preguntar, pero tú quién eres? Por tu forma de hablar sospecho de algunas cosas que podrían pasar, diría Ciris, sería viendo al guerrero. Bueno, pues yo soy Goku, el guardián supremo, uno de los seres más poderosos de la misma existencia, con el gran rey que no puedo mencionar, diría Goku serio. El guardián, nunca he escuchado de alguien así, solo de reyes, nada más, pero ¿qué más da ese cargo? Te lo puedo quitar al matarte, diría Ciris con una pequeña sonrisa, sintiéndose capaz de destruir a alguien como Goku. Jaja, ¿qué es lo que dijiste? ¿Es que puedes quitarme este cargo? Ni en tus mejores sueños podría pasar eso y lo sabes perfectamente. ¿Acaso no sientes mi poder? Diría Goku serio ante la situación. Eso ya lo veremos, nadie es invencible en lo largo de la existencia, todos podemos derrotar a simples cucarachas, diría Ciris, sería, ya que sabía que era posible destronar a Goku, pero en billones de años de ella.
Si eso aplica en seres que son capaces de enfrentarse a una batalla a muerte en mi máximo poder, dime, ¿acaso conoces este estado, el ultra instinto?, diría Goku serio. Por supuesto, es el estado de los ángeles guardianes, los que cuidan las puertas del cielo e infierno, diría Cirri sería. Así que hay ángeles también, porque mi cosín no me habrá mencionado eso. Bueno, que importa, eso me da igual, pero debería hacerle una visita o no, se hacía la pregunta el Saiyajin con una pequeña sonrisa. No pienses en hacer esa estupidez, te recuerdo que esos son territorios de dioses supremos y si llegas a pisar esos lugares tu muerte está más que cantada, así que es mejor que te alejes de lugares así, diría, ten serio, porque sabía lo que quería hacer el Saiyajin. Ahí le quitas lo divertido a la vida, así no me gusta imaginar una batalla con el dios de la muerte, como sería, por Dios déjame ir, diría Goku serio. No tienes el permiso de ir a ese lugar por el poder del rey supremo, te ha prohibido ir a territorios ancestrales, diría, ten serio. Venga, no seas así, deme el permiso de ir a ese lugar y enfrentarme al dios del cielo y el dios del inframundo, diría Goku suplicando. Primero, ellos son reyes, no dioses, los dioses son los destructores, así que es algo que debes cambiar primero y aún no estás listo, debes mejorar en eso de inmadurez, diría, ten, el cual cortó comunicación con él. Vaya, deberé hacer todo por mí mismo, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te da gracia?, diría Cirris, la cual no sabía por qué Goku tenía esa sonrisa, ya que la comunicación con Ten solo la escucha él. Ay, Cirris, si supieras por qué capaz sales huyendo de este lugar como una cobarde, diría Goku, el cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Cirris no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión. Venga, demuestra más poder, a ver si esa guerrera distinta aumenta ese mísero poder y se libre como las bestias. No quiero seguir humillando a la basura, diría Goku serio. ¿Basura yo? ¿Acaso estás bien de la cabeza?, diría Cirri sería al ver al guerrero por lo que había dicho, ya que ella tenía un poder brutal. Bueno, es que tu poder es una basura a comparación al mío, no eres nada a la par del mío, yo solo estoy ahora divirtiéndome, no quiero humillarte, pero lo haré, solo es cuestión de mi diversión, si me das una buena pelea puede que dure un poco más la batalla, si no rápido te mataré o quién sabe, te dejo vivir de nuevo, diría Goku, el cual se lanzó a una descomunal velocidad. Pues quiero ver que lo intentes, quiero ver que seas capaz de hacerlo, diría Cirris, la cual liberó el 20% de su poder y se lanzó a una descomunal velocidad también. Ambos al impactar sus puños se generó una inmensa explosión, de la cual salieron ambos dándose fuertes golpes a unas descomunales velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando eran catastróficos. Por donde iban pasando solo iban generando caos y destrucción por las brutales velocidades de ambos guerreros. Goku de una veloz patada fue enviado a estrellarse por segunda vez en la batalla, pero se puso de pie rápidamente y esquivó dos brutales golpes que iban a donde él. Cirris impactó la tierra, que se generó una inmensa explosión, que todo a su paso se destruye. Goku a través del fuego pasó y le dio un brutal golpe con una fuerza sobrehumana para muchos. Cirris lo recibió de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente unas paredes que las destruyó por completo, que se generó una inmensa explosión. Vamos, ponte de pie, que ese golpe solo fue una pequeña parte de mi poder, ni pequeña fue, diría Goku viendo dónde había caído la guerrera. Maldición, sus golpes son tan fuertes que a veces se me hace imposible verlos, pero ya solo debo acostumbrarme y cuando lo haga él estará perdido, diría Cirris con una pequeña sonrisa. ¿Piensas que podrías hacer esa estupidez? ¿Acaso eres estúpida? Dime, diría Goku serio por lo que había dicho la guerrera. Pues el estúpido aquí es otro, no yo, así que no digas estupidez, diría Cirris con una pequeña sonrisa mientras veía a su rival. Vaya, ¿piensas que podrás hacerme algo? No me des gracia, solo eres una niña que quiere enfrentarse a un rey de verdad, pero bueno, solo te doy el gusto, porque de vencerme solo será un juego de niños para mí, diría Goku. Tan juegos de niños que no eres capaz de verme, diría Cirris, la cual lanzó un fuerte golpe que fue detenido con el antebrazo del guerrero mientras una mirada seria se vio en él. Deja de hacer estupidez y demuestra un verdadero poder, haz valer esa tal supremacía que tanto mencionas, diría Goku, el cual le dio un brutal golpe. El ambiente cambió por completo a uno más frío, la presión que liberó el Saiyajin fue intensa mientras veía al guerrero. Imposible, su intento asesina aumentó aún más, ese estado es brutal, ¿cómo es posible?, diría Cirris, la cual dio algunos pasos hacia atrás por el temor que siento al ver al guerrero por tan solo unos segundos. Vamos, ¿qué pasa? Dime, ¿acaso te doy miedo?, diría Goku, el cual solo tenía una sonrisa de oreja a oreja mientras veía a la guerrera. Imposible, la presión que libera es intensa, su poder es tanto que no sé si podré estar más tiempo de pie, diría Cirris, la cual estaba de rodillas sin que se diera cuenta. ¿En serio que no puedes soportar una simple presión como la mía? ¿Qué débil terminaste siendo?, diría Goku, el cual bajó un poco eso.
¿Cómo es posible que seas tan fuertes? Pero no, esto no será mi fin. Deberé ponerme de pie y luchar hasta el último segundo. Nada es imposible en esta vida, hasta lo imposible es fácil, diría Cyrus, la cual se ponía de pie mientras su ki no dejaba de aumentar cada segundo que iba pasado. Su poder no paraba de aumentar, haciendo temblar el área del combate, y de un fuerte grito pasó al 100% de su poder y sin más, intentando romper ese limitador que tenía, mientras una sonrisa se le formó. Vaya, ¿podrás con ese poder hacerme algo? Eso ya lo veremos, diría Goku, el cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que el mismo espacio y tiempo casi se detiene por la brutal velocidad. Esto no será mi fin, este solo será mi ascenso a la grandeza, diría Cyrus, la cual también se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos, al impactar sus puños, se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el brutal impacto, del cual dos veloces rayos empezaron a ver cómo se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades. Por todo ese gran espacio del palacio solo se veían veloces rayos que se iban impactando brutales golpes. Cyrus se movía a una descomunales velocidades mientras iba soltando brutales golpes. Ella tenía toda la intención de matar a su rival. Goku solo estaba esquivando y respondiendo la mayoría de golpes, porque esa batalla solo era un juego de niños para él. Cyrus lanzó una brutal patada que el tiempo a su paso se detuvo por tal velocidad. Goku, al ver eso, puso su antebrazo que detuvo el fuerte golpe, a la vez que salió impulsado unos cuantos metros mientras se recompuso de nuevo, mientras una sonrisa no se le borraba. ¿Cuál es la risa? ¿Acaso no te puedes tomar esta batalla en serio?, diría Cyrus, la cual veía al guerrero y no entendía por qué esa sonrisa. No eres nada más que una simple mosca que quiere tener un título importante o reconocimiento porque, por tus padres, algún líder, porque dime, diría Goku, el cual su expresión cambió a una más seria, que solo su mirada era más fría ahora. Te equivocas, no es por nada de eso, solo quiero demostrarles a todos que una simple mujer puede ser más fuerte que cualquiera, pero veo que eso me lo impides tú, diría Cyrus, la cual estaba seria. No te equivocas, eres fuertes, pero ante mí, el guardián supremo, es imposible que me llegues a superar. Te recuerdo que yo poseo unos de los poderes más grandes de la misma existencia, pero bueno, eso aún no lo entenderás. Capaz a mi ángel guía, si seas capaz de derrotar e humillarla, pero ella no es apta para batallas, es muy miedosa, diría Goku. Entonces, ¿por qué no la borras de la existencia y creas un nuevo ángel, como dices que eres el guardián supremo? Me imagino que puedes hacer eso, diría Cyrus seria. Si eso es perder el tiempo, que el próximo rey del todo se haga cargo de eso. Si quiere tener al mismo ángel guía o no tener, será su decisión, pero ya dejemos la charla y terminemos esta aburrida batalla, diría Goku serio. Tienes razón, ya es momento de que esta batalla sea ganada por la gran Cyrus. Flor pétalos helados, muere con tranquilidad, diría Cyrus, cuando lanzó un ataque se multiplica en cientos mientras iba a una gran velocidad. Nada mal ese ataque, si lo recibo de lleno, ella pensará que gano, y si lo destruyo con un Kamea la puedo eliminar, y no quiero eso. He sentido un ki cálido en ella, pero bueno, usaré la primera, diría Goku con una pequeña sonrisa. En eso, en todo ese lugar solo se vio una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por la brutal técnica e explosión que se había generado. En serio, no puso resistencia, gane con un poder así, no creo, esto ha de ser un juego de él. Si es ese tal guardián que dice su poder sobrepasa los cielos de los infinitos, diría Cyrus, la cual veía la explosión que se había generado. Pero en eso un fuerte viento fue liberado, haciendo que Cyrus fuera movida unos cuantos metros mientras veía de dónde había sido eso. Vaya, eso no fue nada mal, sentía un pequeño dolor al impacto. A tu técnica le hizo falta poder y fuerza, pero para tu nivel de poder fue mucho, pero espero mejores, porque aún tienes un gran camino que debes mejorar, muchos con entrenamientos duros y dedicación. A eso puedes ser una reina suprema fácilmente, solo olvida esa estupidez por la cual andas haciendo estragos en el multiverso. Así no te volverás nadie, solo una simple diosas que humillarán tarde o temprano, diría Goku serio. Imposible, estás como si nada. Bueno, eso era de esperarse de alguien como tú, por lo que veo, diría Cyrus, la cual se rindió completamente porque el gran poder del guerrero la hizo ver la realidad, que ella solo era una simple mosca a la par de él. Vaya, te das cuenta de la gran diferencia, y eso que no use el máximo poder, y por lo que veo los dioses de la destrucción son tan débiles que no pueden con una guerrera de tu nivel. Bueno, los entiendo, tu poder es grande, diría Goku, el cual camino donde estaba la guerrera. Espero mi muerte, al final es lo que merezco por el caos que hice, diría Cyrus, la cual estaba de rodillas frente al Saiyajin. Bien, te perdonaré la vida, no soy de andar matando guerreros por doquier, soy más de dar segundas oportunidades, pero te dijo algo, que si no haces lo siguiente, posiblemente si te elimine, diría Goku serio. ¿Y qué es eso que me quiere pedir?, diría Cyrus, la cual se ponía de pie. Quiero que tomes el trono del multiverso, no te preocupes por el poder, te voy a entrenar para que seas apta para tener el cargo, diría Goku. Pero usted no es el rey del todo.
porque está dando su cargo así como así diría Ciudis, la cual veía sería a guerrero. Pues mi cargo natural es ser el guardián supremo, debo cuidar del universo por lo cual no debo estar aquí mucho tiempo, así que aceptas tener el cargo diría Goku serio por eso. Pero podré aceptar, pero los dioses de la destrucción aceptarán que sea su dioses suprema diría Ciris, porque sabía el caos que generó en algún multiverso. Y te entreno, obtienes el poder de la creación y creas todo lo destruido, ese será tu castigo si aceptas tomar el cargo de reina del todo diría Goku serio. Bien acepto, al final la vida se vuelve aburrida si vas destruyendo diría Ciris con una pequeña sonrisa. Bueno, ahora entra al palacio y dile a mi cosín que te restaure el poder que perdiste. Vuelvo en unas horas, iré por las siguientes diosas de la destrucción diría Goku, el cual desapareció del lugar. Sí que es confiado, pero bueno, se ve que es un guerrero de buen corazón. Muy pocos guerreros existen como él diría Ciris, la cual entró al palacio, que al entrar vio lo bello que era. ¿Y qué haces tú aquí? Diría mi cosín asustada por ver a la guerrera. No te preocupes, no haré nada, solo quiero que me restaures mi poder por órdenes del rey del todo diría Ciris sería. Bien como él diga diría mi cosín, sin dudar porque sabía el poder de la guerrera y ella quería vivir aún, pero no sabía que su vida está más cerca de llegar a su fin. Ahora nos movemos donde está Goku. Vaya, esto de viajar se me hace aburrido diría Goku en el espacio mientras pasaba por los multiversos. ¿Por qué no te teletransportas así como lo haces siempre diría Ten? Pues me olvido el ki de las guerreras que iré a traer y mejorar este multiverso y marcharme al centro del universo para cuidar todo diría Goku serio. Bien, ahí puedes crear lo que quieras y tienes el permiso de destruir multiversos si no están en un buen balance, recuerda que eso hace un buen omniverso el orden diría Ten. No te preocupes, haré todo bien, eso espero, pero esto es más difícil de lo que pensé diría Goku, el cual se sentía cansado y eso que solo lleva poco tiempo que salió de la dimensión, pero las amenazas le llegan. Bien, dentro de unos años se llevará a cabo la reunión entre los guardianes supremos y los reyes para ver cómo están, y el poder de cada guardián será como un torneo entre ustedes para la diversión de nosotros diría Ten serio. En serio, pues esperaré ese día con ansias, quiero probar el máximo poder que he logrado, quiero ver quién es tan fuerte para tener una batalla conmigo diría Goku, el cual llegó al planeta. Pues te deseo suerte, cada guardián es diferente, tú serás fuerte, pero qué tal el de ellos, es el doble o triple, no sabemos nada diría Ten. Te recuerdo que para nosotros los Saiyajines no existe límite como tal, si debemos batallar a muerte y superar nuestros límites lo hacemos las veces que sea necesario diría Goku. Bien, te dejo hacer lo que piensas hacer y suerte en tu camino de nuevo diría Ten, el cual corto comunicación. Bien, deberé entrenar de nuevo, mejorar y superar mis límites para no ser perder diría Goku, el cual bajó al planeta. En el planeta ya había pasado la semana, ya que el tiempo es muy diferente a como es el palacio de Goku. Bueno, ¿dónde se encuentran? Aquí están diría Goku, el cual se teletransportó a donde ellas. Ambas ya estaban listas esperando la llegada del Saiyajin. Llego diría Rías, la cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Pensé que nos dejaría plantadas diría Akeno, la cual solo tenía una pequeña sonrisa al ver al Goku que si había llegada. No soy de esos guerreros, cuando prometo algo lo cumplo, así que no se preocupen por eso, ahora les tocará entrenar y ser mejores, espero sean capaces de estar en los entrenamientos, que solo tenemos unos meses para que se vuelvan unas diosas diría Goku. No te preocupes, estamos listas para cualquier situación, por algo hemos entrenado sin parar antes y ahora no será la excepción, los vamos a superar y seremos las más fuertes diría Ria sería. Bueno, eso espero, listas para su nueva aventura y dejar su pasado atrás y escribir una nueva vida diría Goku, el cual las tomo a las dos de las manos. Por supuesto que si estamos lista de todo lo que se venga, queremos ser las más fuertes dirían ambas. Y así los tres desaparecieron de ese lugar y en un segundo ya estaban en el palacio de Goku. Aún no me acostumbro a eso, es tan difícil aparecer y desaparecer, siento que todo queda atrás diría Rías, la cual veía todo. Vaya, así que este es el famoso palacio del rey del todo diría Akeno, la cual veía todo lo hermoso del palacio. Sí, aunque para mí es algo que ni uso tanto porque yo quería algo más pequeño, pero no se pudo así que lo dejé como estaba, quitando cosas, eso sí diría Goku serio. Bien, ¿y dónde nos quedaremos y cuando empezamos nuestros entrenamientos diría Rías? Mi cosín les enseñará sus habitaciones y después le preguntan a ella dónde está la sala del tiempo, ella las llevará a ese lugar donde yo estaré diría Goku con una pequeña sonrisa mientras entro al palacio. Vaya, esto es un sueño que no sabemos por qué está pasando, pero está pasado, podemos ser entrenadas por el mismo guardián supremo, eso es algo que nunca los imaginamos diría Akeno con una pequeña sonrisa. Ni yo, pero ahora estamos aquí y debemos aprovechar esto diría Rías.
Bien, debemos demostrar que seremos las más fuertes, diría Akeno. Así ambas entraron al palacio y fueron llevadas a sus habitaciones cada una. Y así pasó el día entero en el palacio, donde destacan Goku logró descansar después de millones de años. Al día siguiente todos estaban en la sala del palacio mientras comían, Goku como siempre comiendo a montones. Después de eso se elevó y dijo: me imagino que ya estarán listas para sus entrenamientos y ser las futuras diosas, diría Goku serio. Claro, para algo estamos aquí, ¿no crees?, diría Kyuubi sería. Bien, esto solo es el comienzo de su pesadilla, diría Goku, el cual camino a la habitación seguido de las chicas. Mikoshin, te encargo el multiverso en mi ausencia, diría Goku, el cual abrió una puerta que al hacer eso una inmensa presión se sintió que les cayó a las guerras. Impresionante la presión que se logra sentir en esta dimensión, diría Akeno, la cual veía eso. Y eso que no es como la que donde estuve yo, pero bueno, no es momento de hablar de eso, hay que entrar y deben soportar aquí, estaremos un mes entero en la dimensión, podrán ser años incluso, diría Goku. Pero eso no los afectará la edad, pasar años en una dimensión, diría Ria, sería por eso. No te preocupes por eso, no les afectará el tiempo en la dimensión, no les afectará para nada, solo es una ayuda en el entrenamiento, diría Goku. Bien, estamos listas, esto solo será un juego de niños, diría Kyuubi con una pequeña sonrisa, ya que ella ya había entrenado en este tipo de habitaciones especiales. Bien, les deseo suerte y espero sean más fuertes que ahora, diría Goku con una pequeña sonrisa, el cual dio un paso y entró a la habitación seguido de las chicas, las cuales cayeron de rodillas al no poder soportar la inmensa presión que tenían encima. Vaya, algo así las pone de rodillas, vamos de pie que esto solo es el comienzo, diría Goku. Como esto es el comienzo, si siento que mi cuerpo está temblando por la temible presión de la dimensión, nunca habíamos estado en este tipo de ambientes, diría Rias, la cual intentaba ponerse de pie, pero eso se le hacía imposible por más que quisiera ponerse de pie. No debes esforzarte tanto, solo deja que tu cuerpo y mente se unan a la dimensión, siente todo, no hagas todo a la fuerza, eso nunca te ayudará y de lo contrario te matarás más fácil, es como en una batalla, te concentras al máximo para ganar y dar mejores golpes que el rival, así deben hacer, diría Goku, el cual las veía serio desde las alturas. Esto sí es una gran presión, pero para mí no es tanto, diría Kyuubi, la cual tenía una pequeña sonrisa, ella estaba de pie viendo a los guerreros. Bueno, me imagino que has entrenado en este tipo de dimensiones, por eso dices eso, diría Akeno, la cual veía a la guerrera. No te equivocas, he estado en este tipo de dimensiones no usa sino varias veces y esto ha sido grandes entrenamientos, diría Kyuubi, la cual tenía una pequeña sonrisa. Vaya, para nosotros es primera vez que entrenamos en estas dimensiones, por eso nos cuesta ponernos de pie o hacer buenos movimientos, diría Akeno, la cual comenzó a moverse más libre mientras cada paso que ella daba sentía como su cuerpo era sometido a miles de golpes, pero solo eran los golpes de la presión. Vamos, que esto es el comienzo de todo, ustedes debieran poder hacer esto más rápido, tiene un gran poder, no es para que estén de débiles, diría Goku, el cual bajó hasta donde ellas estaban y les dejó ir cientos de golpes a las tres en tan solo segundos, el Saiyajin ya les había dado golpes. Las tres guerreras cayeron de golpe en una zona de la dimensión Rias y Akeno escupiendo sangre por el dolor que sintieron. Kyuubi solo tuvo algunos rasguños mientras se ponía de pie de nuevo, mientras una sonrisa se le formó. Vaya, ahora usas más poder que en nuestra batalla, pero esto se volverá lo mejor, así podré ser la reina que quiero ser, diría Kyuubi, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo dejó un caos dimensional por el gran poder. Veo que ella tiene un gran talento, pero su ego de superioridad la hace caer bajo, pero bueno, para eso estamos en la dimensión, para hacerla caer ese ego por los suelos y que se dé cuenta que hay seres con un poder mayor al de ella y que la humillaran no una sino todas las veces, diría Goku, el cual esquivó los brutales golpes y a una descomunal velocidad le clavó una brutal patada. Kyuubi salió disparada hasta impactar con el suelo de la dimensión, que se generó una inmensa explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie viendo a los guerreros y eso se movió a una descomunal velocidad de nuevo con un fuerte golpe. Goku la vio y le dejó ir otra infinidad de golpes en tan solo segundos, el Saiyajin la estaba humillando y eso que lo hacía con el mínimo de fuerza para no matar a la guerrera, ya que él tenía un gran poder y medir su fuerza es imposible por el momento. Si Kyuubi es golpeada con esa brutalidad, no me quiero imaginar cómo seríamos nosotras y eso que no somos como ella de poderosa, diría Rias, la cual se volvía a poner de pie viendo eso.
Nosotros solo somos débiles, pero como mencionó Goku, debemos ser fuerte, debemos superar nuestros límites las veces que sean necesarias. Cuando un perdedor hace esfuerzo, supera todos límites conocidos, diría Akeno con una pequeña sonrisa. Bien, tienes razón en eso, pero esto se los volverá más difícil de lo que se ve, diría Rias, la cual fue cada de dos brutales golpes en tan solo unos microsegundos. Akeno iba a hablar, pero le pasó lo mismo, mientras cayó de rodillas sin poder moverse por los brutales golpes. Vamos, ustedes dos sigan dando lo mejor que podrán, moverse mejor, dejen de estar perdiendo el tiempo, que es valioso, diría Goku, el cual las veía serio mientras estaba deteniendo brutales golpes de su adversario. Esa batalla no estaba siendo nada difícil para él, pero aún así había disminuido su poder al mínimo para que sus rivales no sean tan inferiores para él. Y así el tiempo pasó en la dimensión, años tras año el entrenamiento se duplicó cada año más, haciendo que las guerreras superen los límites varias veces en tan solo un día. Fuera de la dimensión, dentro de la dimensión, eran años o más de años estuvieron en la dimensión, debido que Goku por accidente destruye el flujo de tiempo en uno de sus entrenamientos, así que el tiempo fue diferente, la gravedad aumentó a miles más. Pero aún así ellos fueron firmes y siguieron en sus entrenamientos hasta superar cualquier barrera de poder, siendo fuertes, más fuerte que cualquier dios de la destrucción o otro rey del todo en Ciris. Ella fue capaz de soportar más los entrenamientos, teniendo el doble hasta el triple de entrenamientos. Ella tenía el objetivo de ser fuerte e intentar hacerle algo al Saiyajin o hacerle sacar una parte de su poder. Ya solo quedaban unos años para salir de la dimensión. Todas estaban meditando en ese lugar, solo se escucha una paz absoluta. El lugar era bello, un paisaje hermoso que había creado el guerrero. Vaya, sí que son fuerte, diría Goku en sus pensamientos, viendo a las tres que su poder era impresionante para él. Bueno, si su maestro es el mismo guardián supremo, ¿cómo no serán fuertes si tu poder es más grande? Las estás llevando al límite cada vez, ellas quedan muertas cada entrenamiento, diría Ten, el cual veía eso con una pequeña sonrisa. Claro, así fueron mis días en la dimensión donde estuve, cada día era más difícil porque no tenía el poder que tengo, todo era destruido en mi cuerpo, pero logré ponerme de pie y seguir adelante, y ahora ve que soy muy poderoso, diría Goku con una pequeña sonrisa. Lo sé, por eso es la dimensión de los guardianes, que solo ustedes entran, porque un guerrero ordinario muere al no más pisarla, diría Ten serio. ¿Cómo sabes eso? ¿Acaso ya metieron mortales, por así llamarlos, a las dimensiones estas? Diría Goku serio. Por eso. No, antes, cuando se creó el primero guardián, tuvimos el error de no darle el poder de un dios para que pudiera entrenar por millones de años, y cuando ese guerrero entró murió aplastado por la inmensa presión, lo cual supusimos que el poder era, y pues así fue, y así fue como nacieron ustedes, los seres las temibles aparte de nosotros, pero ustedes deben traer la paz, diría Ten. Lo sé, yo al salir de esta dimensión iré por el multiverso, mejorando si es posible y hacer que este Omegaverso sea el mejor, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bien, nada de andar pidiendo batallas con seres más inferiores que tú, porque sabes el caos que traes por una batalla así, diría Ten serio. Vamos, no sean tan amargado, deja que me divierta un poco, he estado millones de años en una dimensión, necesito batallas que hagan que mi poder sea liberado y llevado al máximo, diría Goku serio. Cuando llegue ese momento no poder hacer nada porque te superan fácilmente, es mejor que te concentres en mejorar en ese poder y seas fuerte, porque se viene un caos, diría Ten serio. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso sabes qué pasará en el futuro? Diría Goku, el cual su expresión cambió a una más seria. Si he visto el flujo del tiempo por curiosidad, no solo yo, todos los reyes lo hemos visto, y no, lo que se viene es lo peor que hemos visto, una guerra nunca antes vista, el caos, nuestros hogares caerán en millones de pedazos, no quedará nada de lo que conoces, diría Ten serio. ¿Pero por qué es eso? ¿Acaso lo causo yo, quien es capaz de hacer todo ese caos? Diría Goku, el cual se preocupó porque sabía que los seres de ese megaverso no tenía nada que ver. Si todo está a tu alrededor pero no se ve el tipo, solo una forma, pero solo con verlo nosotros los reyes temimos por nuestras vidas al sentir esa presencia nunca antes sentida por ni uno del templo supremo, y ahora sí sentimos miedo, pero creo que él no viene de las puertas celestiales, viene de algún lado, porque su ki es muy distinto, diría Ten serio. ¿Y de dónde creen eso? ¿Acaso hay más seres aparte de nosotros? Diría Goku serio, ya que el conocimiento que él tenía era poco. Si existen millones de dimensiones, líneas del tiempo, existe miles de versiones de nosotros, malas, buenas, de todo tipo, pero al final todo es como lo que pasas, diría Ten serio. O sea que hay más, yo diría Goku pensando en lo poderoso que serían esas versiones de él, pero lo que escucho lo dejo sin palabras. En otros reinos dimensionales sí hay más versiones tuyas, pero en este reino eres único, eres el único Saiyajin que sigue vivo, así que eres especial por algo, diría Ten serio.
Imposible si según tú hay más yo, pero bueno, no importa, al final los Saiyajines nunca los extinguimos, eso espero, diría Goku, el cual vio como Ten se fue del lugar sin decirle nada, pero Goku no le dio importancia a eso. ¿Qué pasa, Goku? ¿Por qué esa mirada fría? ¿Acaso pasa algo? Diría Ciris, la cual lo veía, pero no sabía qué estaba pasando. Pues pasan cosas, sí, pero no es momento de hablar de eso, solo en que ustedes se vuelvan las mejores, y este año quiero que tengan una batalla a muerte conmigo, quiero verlas en su máximo poder y de lo que son capaces, diría Goku, el cual tomó distancia de ellas. ¿Estás seguro de lo que dices? Y si por error te matamos, diría Ciris con arrogancia. Jaja, ¿acaso ustedes podrán por lo menos tocarme? Diría Goku cuando pasó a la fase completa del Ultra Instinto, mientras tenía una pequeña sonrisa. En toda la dimensión se sintió una inmensa presión y un ki que hacía que cualquiera que lo viera quedara temblando, pero ellas tres se mantiene firme ante todo, no bajan su guardia. Ellas sabía que ese guerrero no era nada fácil. Vaya, no se han intimidado por lo que veo, son fuertes, pero ya veremos cuánto tiempo les dura eso, diría Goku, el cual se había movido a una velocidad insuperable, nadie lo vio. Capullo oscuro inframundo vivo, diría Rías, cuando un gran capullo de oscuridad los atrapó a todos. Goku aún así les dio un brutal golpe a las tres, que las mandó a estrellarse brutalmente con la pared de ese lugar. Vaya, pensaron que eso me detendría, diría Goku en burla mientras las veía. No, pero estás atrapada por nosotras tres, así que tenemos el control, diría Akeno con una pequeña sonrisa. Mil cadenas del cielo, ataduras sagradas, diría Ciris, cuando unas cadenas doradas atraparon al Saiyajin. Bueno, él se dejó atrapar porque las pudo esquivar, puede destruir el capullo fácilmente, pero no quiere hacer eso, quiere ver el gran poder que han logrado las tres. ¿Qué decías que no podríamos? Diría Ciris, la cual lanzó un brutal golpe, pero cuando impactó al Saiyajin su puño fue destruido por el brutal impacto. Qué imposible, no soy capaces de hacerle daño, ¿cómo es posible eso? Diría Ciris, la cual tomó distancia porque no sabía qué había pasado. Jaja, no, que muy poderosa, pero veo que es todo lo contrario, solo eres una débil, son, diría Goku, el cual destruyó las cadenas fácilmente mientras tenía una pequeña sonrisa. Imposible, como destruyo esas cadenas de grandes deidades, diría Akeno, la cual se ponía en guardia, pero no le sirvió para nada porque fue impactada por brutales golpes en tan solo segundos, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión. Veo que aún sigue siendo débiles, pero bueno, eso es de todos los guerreros ser débiles, pero bueno, esta batalla la tendremos que terminar aquí porque ya pasó el tiempo, diría Goku, el cual disminuye su poder hasta el Ultra Instinto Imperfecto. Vaya, qué fuerza y guerrero, es algo que nunca me imagino ver a un ser con un gran poder, diría Ciris, la cual cayó sentada porque ya irían a salir y el sufrimiento que tuvieron en esa dimensión fue brutal para su cuerpo y mente. Han sido unas grandes compañeras, pero lástima que su poder no me llega ni a un 10% de mi máximo poder, pero el esfuerzo es lo que importa, como dije hace unos cientos de años, si un perdedor hace muchos esfuerzos quizá pueda superar el poder de un guerrero distinguido, diría Goku con una pequeña sonrisa. Vaya, qué gran frase, pero ¿y esa por qué fue o por qué la dijiste? Diría Rías, la cual vía al Saiyajin con una pequeña sonrisa. Fue mi primera amenaza, bueno, no la primera pero la más difícil, y siendo una batalla inolvidable para mí, pero mejor hay que evitar hablar de eso y seguir en lo de nosotros, diría Goku, el cual se dio la vuelta para donde estaba la salida. Vaya, es un gran guerrero, pero su paso ha de ser grandioso, diría Akeno, la cual lo siguió mientras tenía una pequeña sonrisa. Tal vez en un futuro lo sepan, pero ahora no es momento de hablar de eso, pero en el futuro si se convierten en uno de los multiversos más poderosos les contaré, diría Goku. Bien, llevaremos este multiverso al más grande desempeño, diría Ciris. Y así el tiempo pasó, Goku hizo el nombramiento de la nueva diosa del multiverso. Los dioses, algunos no estaban de acuerdo con esa situación, pero no podrían oponerse, al final deben aceptar, y como las nuevas diosas destructoras, algunos dioses se quedaron babeando al ver tan hermosas chicas, pero al final fueron advertidos si les hacían algo. Y así transcurrió un día normal para todo, donde cada quien hizo lo suyo. Goku exploró por última vez el multiverso, viendo que había un buen equilibrio gracias a su trabajo, mientras llegó al palacio de nuevo. Veo que has llegado, ¿cómo fue tu viaje? Diría Ciris, la cual salió del palacio con una pequeña sonrisa. Fue bueno, y pues sigue con este equilibrio de la vida y la muerte, intenta hacer el mayor esfuerzo porque vendré en unos años o menos, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bueno, te deseo suerte en tu siguiente lugar y espero te encuentres lo que busques, diría Ciris, la cual tenía una pequeña sonrisa. Claro, en este vasto omegaverso hay miles de guerreros con buenas energías, pero no es momento de batallas, pero quién sabe, diría Goku. Bien, pero no lleves el caos donde vas, evita destruir todo a tu paso por un capricho, diría Ciris, la cual tenía una pequeña sonrisa porque sabía que el guerrero no le haría caso a su advertencia.
No te prometo nada, al final las batallas son únicas para nosotros, pero daré mi mayor esfuerzo, nos vemos, diría Goku, el cual desapareció de la vista de la guerrera. Vaya, sí que es un tipo realmente impresionante, su poder y presencia es única en este Omega Verso, diría Ciudis, la cual entró al palacio. Y así fue como el nuevo multiverso se despidió de uno de los seres que será el más grande y temido por su dimensión entera, por su majestuoso poder y fuerza inigualable. Ahora nos movemos donde iba el Saiyajin, que en tan solo minutos tardó en llegar al centro donde había un gran planeta sin vida, pero un lugar más hermoso que el mismo paraíso. Vaya, Ten, sí que quieres que esté bien, pero a este planeta como que le falta algo, diría Goku, el cual buscaba por todos lados. Lo sé, vida, pero no sé si eso lo haces tú, porque sabes más de eso. A mí me dio pereza crear ese tipo de vida, diría Ten serio. Veo que te animaste a salir del palacio, eso es nuevo hasta para usted por lo que veo, diría Goku, el cual veía al Rey Supremo con una pequeña sonrisa. Claro, salid, porque este lugar nadie nos ve, es un lugar único en el Omegaverso, es bello en todo aspecto y tenía que ver cómo se maneja mi guardián, diría Ten. Pues tienes razón, el planeta es de lo más hermoso, pero como dije, le hace falta vida, y del chasquido de sus dedos cientos de animales de todos tipo se fueron creando a lo largo del planeta, haciendo aún más hermoso ese planeta. Vaya, ese tipo de vida te referías, pensé que ibas a querer humanos como en tu mundo, diría, en el cual veía a unos perros que iban a donde ellos dos. No, una vez un ser dijo, los humanos son una plaga, así que para convertir el mundo y el universo en un paraíso codiciable, yo mismo me encargaría de exterminarlos, quitándolo de exterminarlos, pero los humanos solo se encargan de destruir lo hermoso del planeta, diría Goku. Por lo que veo, no tienen equivocaciones tus palabras, al final los seres no comprenden lo bello que es un lugar hasta que lo destruyen siendo demasiado tarde, diría Ten serio. Tienes razón, por eso evitaré la vida humana en este hermoso planeta, solo me quedo yo, diría Goku, cuando una hermosa casa apareció enfrente de ellos. Veo que has dominado la creación tan perfecto, diría Ten con una pequeña sonrisa. Claro, es algo que aprendí perfectamente, pero ¿quieres pasar a tomar una taza de té mientras hablamos de lo bello o lo malo del Omegaverso?, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bueno, ya que, diría Ten. Y así pasó el tiempo entre dos deidades las más poderosas del Omegaverso, hablando del tiempo que el Saiyajin estuvo en la dimensión guardián y cómo pasó el tiempo entrenando día con día, años tras año y más, y hablaron de lo malo del Omegaverso, y así pasaron dos días o más de unas charlas que eran hermosas, hablando de destrucción creador y miles de cosas más. Bueno, creo que debo marcharme, debo hacerle una visita a los reyes del Omegaverso, así que cuídate, nos vemos después, diría Ten, el cual salió del planeta y en un segundo apareció en su palacio mientras tenía una pequeña sonrisa raro en él. Veo que al ser un rey la pasa aburrido, pero bueno, desde que estoy aquí siento dos ki muy familiares, ¿de quiénes serán? Iré a este lado, ese ki es casi una copia mío de alguien poderoso será, diría Goku, el cual tomó vuelo mientras su planeta fue cubierto de una capa de poder que dicha era majestuosa en todos los aspectos. Y así a una gran velocidad salió del planeta a otro sector del Omegaverso, mientras por el espacio iba viendo lo hermoso del Omegaverso, por algunos lugares veía algunos caos, pero eso siempre pasa hasta llegar al multiverso, y en segundo apareció en la entrada del palacio. Vaya, así que tuyo es el poder que sentía, ya pasó tiempo, y por lo que veo has tenido uno de los cargos más importantes de la existencia, diría Goku con una pequeña sonrisa. Claro, al final era un prodigio, no padre, diría Gohan, el cual salió del castillo con una pequeña sonrisa al ver a su padre después de cientos de años. Es impresionante que hayas superado el poder de los seres de nuestro multiverso, pero no habías muerto, diría Goku serio. No fui entrenado por Daishinkan por años de entrenamiento, y recuerda que un Saiyajin no muere fácil, diría Gohan con una pequeña sonrisa. Tienes razón, pero por lo que veo, tienes un gran poder y eso que lo intentas esconder, pero es imposible, soy capaz de sentir eso, diría Goku. Claro, padre, soy uno de los reyes, pero he dejado de sentir el ki de Vegeta, por lo que veo algo pasó en su multiverso, diría Gohan serio. Si lo elimine por sus estupideces a lo largo de su multiverso, al final era un Saiyajin que podrías esperar, diría Goku serio. ¿Qué fue lo que hizo, padre? Podría saber, pero que va, entra y conversemos, llevamos años sin vernos, para tú millones de años, diría Gohan, el cual le dio un abrazo a su padre. Claro, te diré lo que pasó, pero entremos, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa correspondiendo el abrazo de su hijo. Y así fue como ellos entraron al palacio, y al verlo era un gran lugar hermoso en todos los aspectos a la vista del Saiyajin. Bienvenido a mi humilde casa, lo diré Gohan con algo de sarcasmos. ¿Por qué será que siempre se quiere dar estos lujos a todos los reyes grandes palacio para que si ni los usan, diría Goku, el cual veía a Gohan serio?
Bueno padre, ¿qué te puedo decir? Al final dentro tenemos miles de dimensiones diferentes, por lo cual necesitas grandes espacio para tener el control y no hacer que las dimensiones se unan en un solo lugar, que traerías un gran caos, diría Gohan serio. Bueno, tienes un punto en eso, pero bueno, no venimos a eso, diría Goku, el cual llegó a una gran sala del palacio. ¿Quién es él? Diría Margarita, la cual veía al guerrero sería, ya que no se acordaba del guerrero del universo 7, el guerrero que humilló a su universo. Vaya Margarita, el ángel del universo 11, si no mal recuerdo, ¿qué haces en este lugar? Diría Goku, el cual dirigió su mirada a donde Gohan. Bueno padre, es mi ángel guía y esposa, ya que pasaron cientos de años y mi esposa como todos los humanos murieron, pero te preguntarás cómo está en este multiverso, si es de otro. Bueno, ya te di la respuesta, diría Gohan. Nunca pensé que pasaría eso, pero no, que los ángeles tienen prohibido eso, o me equivoco en esa parte, diría Goku serio. Si es algo que teníamos, pero esta vez se hizo la excepción al el ser tu hijo, lo dejaron hacerlo, pero es algo que no podemos todos los ángeles, diría Margarita. Bueno, yo no me meteré en eso, es su decisión, si son felices está bien, al final es lo bello de la vida no tener su pareja y hacer una hermosa familia, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa por lo que su hijo había logrado y que no pudo ver cada ascenso que tuvo. Si padre, así es la vida, a veces hay que luchar y salir adelante. Sé que te duele no poder ver todo, pero todo fue por un bien mayor, pero no te preocupes, te contaré todo, diría Gohan con una pequeña sonrisa. Una duda y un hermano Goten, diría Goku serio. Bueno, él sí se quedó con mamá, él no quiso seguir con la vida, se quedó en el paraíso con ella. Al final, no podemos obligar a alguien a hacer esto, aparte del mayor sacrificio que uno puede hacer en batallas, sabiendo que puedes morir en cualquier segundo, diría Gohan. Tienes razón, la muerte siempre está detrás de nosotros, cada día no sabemos de qué parte nos traicionan, diría Goku serio. Pasó algo padre por ese tono hablar, diría Gohan. Si ahora mismo siento que alguien me quiere cortar la cabeza, no sé por qué. Al final sabía que iba a pasar esto, al ser un guardián todos iban a querer matarme por mi poder, y eso diría Goku serio. Bueno, eso es lo más claro padre, pero no creo que alguien sea capaz de hacerte algo, al final tu poder es uno de los más grandes, diría Gohan. No es así hijo, supieras lo que se temieras por la vida tuya y la de tu esposa, al final este omegaverso es pequeña, la existencia misma es pequeña, el gran tamaño de todo, diría Goku. Y así como padre e hijo estuvieron en charlas de cómo vivieron sus vidas, uno en una dimensión durante millones de años, cada entrenamiento y los peores momentos. Mientras que Gohan le contó de todo lo que había pasado, la muerte de algunos seres queridos de Goku, que fue impactante para el Saiyajin, pero al final entendió que la vida no es eterna, todos nacemos para morir, nuestra vida solo es una prestada, que debemos pagarla por el bien de la mera existencia. Y así fue como pasaron todo eso y hasta el momento actual, fue un largo viaje para llegar a este lugar, diría Gohan con una pequeña sonrisa. Eso veo que no ha sido fácil tu trono, pero has logrado la grandeza y ese poder del que hablas por lo que veo es grande, o me equivoco, diría Goku, el cual ya sabía qué hacer. Ya sé padre, quieres un enfrentamiento, por su emoción en tus palabras, sé que te gustaría eso, diría Gohan al ver al guerrero. Claro, te gustaría un enfrentamiento para probar nuestros poderes, diría Goku con una pequeña sonrisa. Claro que sí, al final es nuestra sangre guerrera, es lo que quiere una batalla, o me equivoco, diría Goku serio. Bien, ustedes dos acompañarme, diría Margarita, la cual los llevó a una dimensión que era un mundo hermoso. ¿Qué es este lugar? Diría Goku viendo todo. Aquí podrán luchar sin generar caos en el multiverso, no podrán destruir el mundo exterior, diría Margarita, la cual se fue del lugar porque sabía que su batalla sería muy intensa y ella no está a su nivel. Hijo, ¿estás listo de volver a enfrentarte a tu viejo padre después de millones de años? Diría Goku con una pequeña sonrisa mientras se ponía en pose de combate. Claro que sí padre, esto lo estuve esperando por siglos enteros y llegó el día que padre e hijo tendría una revancha, diría Gohan con una pequeña sonrisa. Vaya Son Goku, así que solo buscas batallas, te llevaré una batalla que no podrás ni vivir, será bello ver como una rata muere fácilmente, diría un ser que estaba en las lejanías, viendo todo lo que estaba ocurriendo. Él era uno de los mayores enemigos que Goku se podrá enfrentar, si no es el mayor de todos los omegaversos. Ambos guerreros se veía con una pequeña sonrisa cuando de un veloz movimiento ya se habían lanzado con unos brutales golpes que el mismo espacio se detuvo por su majestuosa velocidad. Ambos guerreros al impactar sus puños se generó una inmensa onda de ki que lo que había a su paso se destruyó, de la cual le dieron inicio a un veloz intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada brutal impacto de sus puños hacía temblar ese gran lugar. Por donde viera solo ibas a ver un caos por cada brutal golpe. Ambos guerreros tenían unos grandes poderes, más Gohan, al ser un híbrido lograrás tener un poder que rivalizó con los más poderosos, pero no con su padre. Recordemos que Goku es un ser muy poderoso que muy pocas veces
entonces perdería con los guerreros de su Omegaverso. Gohan se estaba desplazando a unas grandes velocidades, intentando darles fuertes golpes a su padre, pero cada segundo que pasaba eso se le hacía complicado, y eso que se movía a unas velocidades impresionante para muchos. Vamos Gohan, lo estás haciendo, pero dime, ¿acaso no tienes más poder?, diría Goku, el cual le clavó una veloz patada al guerrero. Gohan no la vio, que la recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión mientras se ponía de pie a una gran velocidad y detuvo un veloz golpe que iba a donde él. Nada más has logrado ver ese golpe, a ver cuántos golpes más puedes esquivar o detener, diría Goku cuando le dio una veloz patada al guerrero, que esta vez sí le dio de lleno al guerrero. Gohan salió disparado hasta colisionar con una montaña que la destruyó por el brutal impacto mientras se lanzó a una gran velocidad de nuevo con un fuerte golpe. Goku no se quedó viendo que se movió a una velocidad impresionante con un brutal golpe. Ambos al colisionar sus puños generaron un fuerte temblor en ese gran espacio dimensional donde los dos se veían que se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe de ellos creaba fuertes ondas de ki. Por el cielo de toda esa dimensión solo se veían los fuertes impactos de sus puños. Gohan intentaba seguirle el paso al guerrero, por más que lo intentaba no podría hacerlo, recibió fuertes golpes cada segundos, hasta que recibió una brutal patada en toda la cara que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión mientras se ponía de pie de nuevo, pero por más que intentó verlo no pudo, que recibió un fuerte golpe. Bien Gohan, usas las demás fases, si no puede que esta batalla termine en otros simples movimientos, diría Goku, el cual tomó distancia mientras veía al Saiyajin. Bueno padre, a ver cómo nos va, diría Gohan cuando su poder empezó a aumentar, que cada segundo que pasaba ese lugar caen fuertes rayos hasta que su cabello pasó a dorado, mientras su aura adorada también, mientras su poder era grande, mientras tenía una pequeña sonrisa. Guau, wow, hijo, habías superado a Vegeta en esa fase, pensé que era el Saiyajin más fuerte, pero veo que me equivoqué, diría Goku, el cual veía a su hijo y su gran poder que tenía. Pues pasé entrenando día y noche, años en dimensiones, superando mis límites, el señor Daishinkan, me desbloqueó el potencial 100% porque el anciano Kaioshin solo logró hacerlo 50%, aunque él haya dicho que fue el 100%, no fue así, diría Gohan, el cual se movió a una velocidad impresionante con un fuerte golpe. Veo que el sumo sacerdote hizo un buen trabajo, a ver cómo es tus golpes y poder, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad a donde él. Ambos volvieron a retomar su fuerte intercambio de golpes, pero esta vez se veían muy parejo para ambos lados, más para Gohan, que tenía una pequeña diferencia ya que daba más golpes y más fuertes que su rival. Vamos padre, sé que no estás usando el verdadero poder tuyo, te estás conteniendo en cada golpe que das, diría Gohan, el cual lanzaba brutales golpes. No te equivocas hijo, al final mi poder trasciende tu entendimiento por momentos, pero es mejor estar así que usar el verdadero poder, diría Goku, el cual por hablar recibió una brutal patada que salió disparado hasta impactar el suelo, que se generó una fuerte explosión. Deja de no tomarte esta batalla en serio, hazlo, dame la mejor batalla, hazme que use mi verdadero poder, no quiero sentirme superior a ti sabiendo que no lo soy, diría Gohan cuando en tan solo microsegundos ya había recibido cientos de golpes que salió disparado hasta impactar brutalmente una montaña que la destruyó por completo. Vamos, eso es lo que querías y no vistes ni sentiste mi poder y así hablas de poder y superior, diría Goku, el cual veía serio al guerrero mientras se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Mi padre es impresionante por algo, es el guerrero destinado a ser lo que es, pero qué importa, como Saiyajin debo demostrar que por más alta que esté la vara, siempre hallaremos la forma de estar a la par de tu rival, diría Gohan cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Él es un guerrero perfecto en muchos aspectos, no teme por su vida y si un rival lo supera en un gran escala, es capaz de superar en tan poco tiempo, sus genes lo ayudan en todos los aspectos, diría Goku, el cual veía eso con una pequeña sonrisa mientras esquivó el fuerte golpe que iba a donde él. Gohan siguió lanzando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que él lanzaba eran brutales, cada segundo, cada movimiento del guerrero eran brutales. Goku solo los estaba esquivando con más facilidad, pero por estar de confiado clásico de él recibió un fuerte golpe que salió disparado hasta impactar el suelo. ¿Qué pasa padre, dónde quedó ese gran poder del que me hablabas?, diría Gohan con una pequeña sonrisa al verlo. Hijo, recuerda que tener acceso de confianza te puede jugar en contra, diría Goku, el cual le clavó una brutal patada a una alta velocidad. Gohan no fue capaz de ni verla, que la recibió de lleno, que salió disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras se intentó poner de pie, pero se le fue imposible por la inmensa presión que le cayó.
Vamos hijo, quiero ver el máximo poder que eres capaz de liberar, hazme sentir por lo menos un poco de miedo, no quiero ver a mi débil hijo, diría Goku, el cual veía eso con una pequeña sonrisa. Mi padre es un guerrero extraordinario, su poder hace temblar a muchos, pero esto no será un impedimento, seguiré firme porque nadie es insuperable, diría Gohan, el cual con pura fuerza voluntad se estaba poniendo de pie mientras una sonrisa se le estaba formando. Ese es mi hijo, ponme orgulloso de lo que eres capaz de hacer, hazme sentir el mayor orgullo de un padre, diría Goku, el cual salió impulsado por el fuerte aura que fue expulsada del guerrero. Rugidos de Ozaru eran escuchados por toda la dimensión, que estaba empezando a temblar por el gran poder que era liberado segundo tras segundo, hasta de un fuerte grito desgarrador el guerrero liberó el 100% de su poder, el poder de una bestia, su cabello blanco, sus ojos rojos como la sangre, mientras tenía una pequeña sonrisa. Impresionante, ese es el hijo que quería que fueras, el niño que superó a muchos guerreros con puros entrenamientos, el Saiyajin que era un prodigio desde su nacimiento, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa al ver al gran poder del guerrero. Ahora padre, demuestra tu verdadero poder, no te guardes nada, sé que eres más fuerte que yo pero no quiero que te guardes nada, diría Gohan, el cual veía a su padre con una pequeña sonrisa. Bien, con el máximo poder de Lui imperfecto será hasta mucho, diría Goku, el cual su poder ponía a todos de cabeza, y de un fuerte estallido de su ki liberó el 100% de Lui imperfecto, su poder era grandioso y mucho más que podría hacer con ese poder. Impresionante, con un estado imperfecto de ese poder puede causar todo lo que causa, nunca pensé que hubiera un guerrero tan poderoso hasta que mi padre apareció, todos los reyes solo somos en basura, aunque unamos fuerzas nos humilla fácilmente, diría Gohan en sus pensamientos cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Goku no se quedó con los brazos cruzados y se desplazó a una gran velocidad que a su paso solo se vio un destello hermoso que se veía galaxias enteras por su poder más calmado que nunca. Ambos al colisionar sus puños se creó una fuerte onda de ki más pura que el mismo espacio, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que iban lanzando hacía sacudir esa dimensión, si no hubiera sido fortalecida por el ki del guerrero Goku la dimensión ya hubiera caído en mil pedazos por los grandes poderes. Por donde vieras ibas a ver dos veloces rayos que no paraban de darse brutales golpes que cada uno era impresionantes. Mi padre es impresionante, es capaz de darme golpe en tan solo microsegundos, pero le cuesta esquivar mis golpes, no ha perfeccionado ese estado o qué es lo que pasa, diría Gohan en sus pensamientos mientras por estar así recibió un brutal golpe. No lo haces mal Gohan, pero esa confianza que tienes te pasa factura, no eres el guerrero perfecto, aún no me llegas ni a un máximo porcentaje de mi poder, así que no confíes en eso, diciendo que estás a la par mi, diría Goku, el cual veía a su hijo serio. Gohan había caído de golpe en el suelo mientras se ponía de pie serio porque ese golpe sí le había generado un fuerte daño en su interior mientras se ponía a la altura de su padre. ¿Qué pasa Gohan, ya no quieres seguir con la batalla?, preguntó Goku al ver la mirada seria de su hijo, ya que sabía que los golpes que le dio podría destruir el orgullo de cualquiera fácilmente. Jaja, somos Saiyajines padre, ¿acaso lo olvidas? Nosotros no los redondeamos fácilmente, siempre luchamos hasta que nuestro cuerpo deje de moverse, se te olvida algo tan simple, diría Gohan, el cual veía al Saiyajin serio. Lo sé hijo, pero al ver esa mirada perdida pensé que ya estabas en tu límite y que querías detener la batalla, diría Goku, el cual estiró su puño con una pequeña sonrisa en la espera de respuesta de su hijo. Padre, aquí no los iremos hasta que uno de los dos caiga inconsciente sin poder seguir moviéndose, diría Gohan, el cual le dio la respuesta y ambos toman distancia. El poder y aura de ambos eran imponente, que el que estuviera cerca sería hecho polvo cósmico por los grandes poderes de los dos guerreros, mientras su sonrisa no se borraba de sus miradas. Mira esto padre, Kaioken por 50, diría Gohan cuando un aura carmesí fue lo que lo rodeó y un poder bestial era liberado mientras una pequeña sonrisa se le había formado. Veo que el Kaio del norte te entrenó también y lo hizo de la mejor manera, diría Goku, el cual ya se había movido a una gran velocidad. Aunque Goku haya dicho que había aumentado el 100% de su poder, no era así, tal vez estaba usado el 50% o menos, porque por más fuertes que sean sus adversarios ni uno es capaz de hacerlo sentir una agonía, pero eso estaba por llegar a su fin en un tiempo prolongado. Ambos en tan solo segundos ya se había movido a una brutal velocidad con unos fuertes golpes que capaz podría destruir el mismo espacio y tiempo por la velocidad de los dos guerreros, de la cual el brutal impacto le dieron inicio a su intensa batalla por otra vez de unos brutales golpes que hacía sacudir esa dimensión por los grandes poderes de los dos. Por donde vieras ibas a haber dos guerreros dándose salvajes golpes que cada uno podría destruir mucho de los universos, por algo estaban en una dimensión donde su poder no haría tanto estragos según lo que pensaban, pero aunque quisieran no era así.
Por cada golpe que se daban creaban pequeñas grietas dimensionales que lanzaban fuertes ondas de ki afuera de la dimensión. Pero ellos dos no le dieron importancia a eso y siguieron con su inmensa batalla, que era legendaria para ambos guerreros, que en sus rostros se reflejaba una sonrisa por la batalla que estaban librando, que era la más hermosa según ellos. Gohan se movía a grandes velocidades, dando y recibiendo brutales golpes, ya que, aunque tuviera un gran poder, se le hacía imposible esquivarlos, que los recibía de lleno. Goku sí recibe unos dos golpes, pero eso era lo de menos, pero la batalla de los dos guerreros era la más bella a lo largo de la existencia. Miles de guerreros, reyes les gustaría ver esa batalla. Padre e hijo, después de millones de años para unos y cientos para otro, se volvieron a encontrar y haciéndolo de la mejor manera según ellos. Ambos se dieron un brutal golpe en la cara, que salieron disparados hasta colisionar con una pared que se generó, mientras una fuerte explosión se liberó por dicho impacto. Vaya padre, qué buen nivel de poder tienes. Hemos hecho, por lo que veo, un caos a lo largo de la dimensión, diría Gohan viendo todo lo que se había generado por su intercambio de golpes, mientras tenía una pequeña sonrisa. Eso veo, pero esta batalla es la mejor que he tenido. Un guerrero que me haga sentir una emoción por la batalla, diría Goku, el cual tenía una sonrisa. Yo también, aquí todos me tienen miedo, hasta algunos reyes, porque según soy una bestia sin sentido que no debería vivir, diría Gohan, el cual se limpia la poca sangre que salía de su nariz. Pues deberá visitar a esos reyes y darle el susto de sus vidas para que aprendan a respetar al hijo del guardián, diría Goku serio. No te preocupes padre, esos reyes son los más débiles, por eso sienten miedo de mí, pero los más poderosos me tienen respeto como yo a ellos, pero nada del otro mundo, como reyes de nuestro multiverso, eso no les importa, diría Gohan con una pequeña sonrisa. Ya veo, pero eso no debería ser así, todos deberían llevarse por igual, y no te preocupes que a todos los reyes iré a visitar después de aquí, iré al multiverso del pequeño Zen, diría Goku con una pequeña sonrisa. Desde que te marchaste ese multiverso cambió por completo, bueno, desde que los más fuertes salieron se volvió el multiverso más débil en su baja mortalidad, diría Gohan serio. Sí, eso vi cuando salí de mi lugar, pero así ha sido siempre, diría Goku, el cual ponía sus manos en un clásico ataque de él. Veo que quieres acabar la batalla con un ataque de golpe, y que sea lo que el destino quiera, diría Gohan, el cual hacía lo mismo. Kame kame kame, dijeron ambos guerreros cuando lanzaron sus ataques a unas grandes velocidades, que cada uno tenía diferentes poderes. Que donde iba pasando los dos poderes, iban generando caos y destrucción, grietas dimensiones, eran vistas lentamente por el gran poder. Al impactar mutuamente se generó una fuerte onda de ki que se iba destruyendo todo a su paso, que nadie era capaz de detenerla. Si hubiera alguien dentro de la dimensión, ya hubiera sido polvo cósmico por los grandes poderes. Goku no tenía complicaciones con su ataque, solo tenía una pequeña sonrisa, ya que sabía cuál sería el resultado. Por fin, diría Gohan cuando el ataque tomó aún más poder, comenzando a aumentar su ventaja. Veo que quieres ganar, pero lastima que eso no pasará esta vez, diría Goku, el cual aumenten un poco el poder al ataque. Por tanto poder, los dos ataques terminaron explotando, dejando con un empate la batalla, porque ni Goku ni Gohan fueron dados de lleno por ambos ataques. Pero Gohan cayó de rodillas escupiendo sangre por la gran carga de poder que había hecho. Hijo, estás bien, diría Goku, el cual le dio un poco de su energía para que reconstruya todo el daño interno que tenía, ya que vio eso. Gohan había llevado su cuerpo al límite con el Kaioken por 100, haciendo que su cuerpo casi explote por ese gran poder, y que el modo bestia no le haya dominado al 100% casi le pasa factura también. No te preocupes padre, ya me encuentro mejor, pero ese poder sí que es imperfecto en todos los aspectos, desgaste y muchas cosas más, diría Gohan, el cual se sentó porque aún no estaba al 100% de su capacidad. Lo sé, porque crees que ese poder lo usaba pocas veces y nunca siempre, porque siempre quedaba así al límite con tanto poder, diría Goku serio. Por lo que veo ganaste porque quedaste de pie, aunque digas que no, si fue así yo caí, si no fuera por tu energía hubiera quedado inconsciente, diría Gohan, el cual guía a su padre. Pero ¿por qué no entrenas más ese modo bestia? Porque ese no es el máximo poder, o me equivoco, diría Goku serio. No es el máximo poder porque no he logrado liberar el siguiente nivel, por más que entrene mi cuerpo, no es capaz de superar ese estado, diría Gohan serio. Ya te transformaste en el modo Ozaru, el verdadero modo bestia, y de ahí al hacer eso liberar el 100% los demás caminos del poder, diría Goku serio. No, porque no sé si podría controlarme, ya que ese estado es muy salvaje, diría Gohan serio.
No es salvaje si no sabes dominar tu propia mente, si te volverás un ser sin sentido, diría Goku serio porque recuerda esa sensación ya que él estuvo años en la forma Ozaru entrenando y le dio unos grandes resultados. Pero tu padre y yo soy diferente y si me salgo de control mi esposa no sería capaz de detenerme por su bajo poder, diría Gohan serio. Bueno, intenta hazlo, yo te detendré. Si ese poder te llega a dominar, usa la forma Ozaru y se libre y controla esa forma, diría Goku, el cual lanzó una esfera de ki que se creó una luna hermosa. ¿Estás seguro de lo que dices, padre? Pero si no puedo, diría Gohan con dudas. No dudes de tus capacidades, eres capaz de todo, solo tú mismo te limitas con esos pensamientos estúpidos, diría Goku, el cual estaba serio y toma distancia del guerrero. Bien deberé hacer y no morir en el intento, diría Gohan aún con mucha duda por si hacerlo o no hacerlo, pero cuando vio a la luna su corazón comenzó a latir más rápido. En ese lugar empezaron a caer fuertes rayos que partían el suelo por la intensidad y lentamente un gran Ozaru gris se vio que salió, que su poder era monstruoso. Vaya, el poder de esa bestia es grande, pero ¿será que lo controla?, diría Goku, el cual se ponía a la altura del guerrero con una mirada seria. Pero en eso el Ozaru lanzó una esfera de poder que salió de su boca. Goku la esquivó fácilmente a la vez que dos brutales golpes que iban a donde él los detuvo fácil mientras veía a su rival serio. Vamos, Gohan, no seas tan débil, eres más fuerte que eso, no creo que un poder así de inútil te vaya de ganar, diría Goku, el cual le dio un puñetazo al Ozaru. El Ozaru cayó de golpe en el suelo, que se creó una gran explosión por el brutal impacto. Padre, diría Gohan, el cual comenzó a controlar al gran Ozaru mientras daba pasos lentos a donde el guerrero. Viste, hijo, no era tan difícil, diría Goku, el cual veía eso y sentía el gran poder del modo bestia de su hijo. En eso, en toda la dimensión se vio un brillo dorado que fue liberado, del cual salía Gohan en su forma bestia despertada al 100%, pero rápidamente volvió a su estado base mientras cae de rodillas por el gran poder que obtuvo. Vistes que no fue para nada difícil, solo debes confiar en tus poderes y técnicas y no ser ese débil que dices ser, no debes bajarte a ese nivel, tenlo siempre en cuenta, somos Saiyajines y los límites no los tenemos, diría Goku, el cual le dio la mano. Tienes razón, padre, al final el límite solo es una palabra que se creó para los dioses, nosotros los Saiyajines ponemos nuestras propias reglas como poderes, diría Gohan, el cual le dio la mano mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Ahora lo que debes hacer es entrenar y dominar ese poder, me imagino que has de sentir diferente ahora por el gran poder que corre por tu cuerpo, diría Goku serio. Por supuesto que siento como mi ki se ha aumentado aún más de lo normal, pero no debo confiarme, debo entrenar al máximo para dominar el poder y volver aún más fuerte, porque si soy débil no podré hacer nada más que morir como los débiles, diría Gohan, el cual vía a su padre. Bien, entrena, yo solo vigilaré tu entrenamiento, diría Goku, el cual creó un asiento y el tiempo en la dimensión cambió por completo. ¿Qué fue lo que pasó? Porque el tiempo ha cambiado, diría Gohan, el cual vio el tiempo en la dimensión y que era muy diferente a lo que había visto antes. Es para que puedas entrenar más años, así que no pierda el tiempo, que dentro de poco tiempo saldremos, así que aprovecha ese periodo, diría Goku, el cual mejor se ponía a meditar para calmar su bestia interna de poder. Bien, padre, entrenaré hasta que mi cuerpo no dé para más, diría Gohan, el cual tomó el mismo movimiento del Saiyajin meditar. Así en la dimensión se empezó a escuchar una calma como solo el aura del ki de los guerreros era lo único que se escuchaba. La paz en ese lugar era hermosa, los dos guerreros tenían batallas mentales. Y así estuvieron por un par de años, y por el otro tiempo tuvieron batallas a muertes cada uno llegando a su límite más. Gohan cada batalla que tenía lo hacía llegar a un límite que después lo supera cada vez. Cada paso que dio en esa dimensión logró superar a muchos volviéndose el rey más fuerte de todo el multiverso con un poder bestial, pero ni aún así hacía que su padre libera el 10% de su gran poder, solo logró hacerlo sacar el 5%, es un gran logro para alguien como Gohan. Bien, Gohan, el entrenamiento hasta aquí llega, has logrado en estos 100 años unos grandes logros, como hacerme sacar ese porcentaje de poder, aparte de haber dominado al 100% tu fase bestia, como dominar el poder del Kaioken hasta por 1000 es algo impresionante, logrando que tu cuerpo sea más fuerte, el imperio Kaioken es mucho poder para tu cuerpo, ese no es momento de que lo enseñe porque con ese poder puede que muera por la inmensa carga que tiene en el cuerpo, diría Goku serio. No te preocupes, padre, cuando sea más fuerte espero me vuelvas a visitar y me enseñes más técnicas para ser el guerrero más poderoso detrás tuyo, claro, diría Gohan con una pequeña sonrisa por todo lo que había compartido con tu padre. Claro, hijo, que vendrá después de todo, eres mi hijo, pero salgamos que ya pasó en día afuera, diría Goku, el cual abrió la puerta de la dimensión a la vez que el tiempo volvió a la normalidad a la dimensión.
Fue larga la batalla por lo que veo, diría Margarita viendo a los dos guerreros con una pequeña sonrisa. No fue eso que estuvimos entrenando por lo cual ahí nos pasó el tiempo, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. Y dime padre, ¿vas a querer comer antes de que te marches a ver el omniverso?, diría Gohan, el cual tenía una pequeña sonrisa. Claro, una comida nunca la voy a rechazar, diría Goku, el cual estaba feliz por algo, y eso era que por fin después de millones de años había pasado tiempo con uno de los hijos de él, pero el otro, el más pequeño, ya había tenido más vida, por lo cual ya había muerto como tal, y eso le dolió, pero lo acepto, al final es el destino de todo. Y así pasó el tiempo, comieron, hablaron de lo que pasó en la dimensión y todo hasta que llegó la hora de marcharse del guerrero. Bien hijo, nos vemos en un tiempo, sea en esta vida o en la otra, el destino sabrá cómo será, diría Goku, el cual tomó vuelo mientras tenía una pequeña sonrisa. Suerte en tus aventuras padre, y me cuentas cómo te va en los siguientes lugares que vayas a visitar, diría Gohan viendo a su padre con una pequeña sonrisa. Y así el guerrero salió a una alta velocidad del lugar donde a su paso solo dejó una hermosa estela de poder. Sí que es poderoso tu padre, diría Margarita viendo a su esposo. Ni que lo digas, es el ser más temido y respetado por millones de seres, y por lo que me contó ahí algo que está por pasar, pero espero no ocurra, diría Gohan, el cual entró al palacio de nuevo. Me imagino que no me dirás por esa mirada, pero puedo sospechar que es algo grave, diría Margarita seria. Claro, no puedo, son cosas que debo guardar, diría Gohan. Y así el tiempo siguió, el guerrero estaba en su gran planeta descansando un mes de un largo descanso debido a la carga que tenía, y después del mes se despertó viendo que aún tenía lugares que visitar a su gran amigo Zenera 1. Que pasará en el siguiente capítulo, cuál será la siguiente aventura de nuestro Saiyajin favorito.